Hola amigos, aquí tenemos todos los ingredientes preparados para hacer una estupenda tarta de manzana. Aquí como veis tenemos 6 manzanas grandes, 200 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina, 160 gramos de azúcar, 135 gramos de leche, 3 huevos, 15 gramos de levadura y mermelada de melocotón o albaricoque. Vale cualquiera de las dos. Con estos ingredientes vamos a hacer, vais a ver, para mí una de las mejores tartas de manzana que hay. Ahora lo vais a ver. En primer lugar hemos cocido 4 de las 6 manzanas, como veis, cortadas en trocito con un poco de agua, pues en unos 15-20 minutos. Hay que ver, cuando veamos con un tenedor que escachemos que estén blandas, pues ya las tenemos. Y aquí tenemos 4 manzanas, porque las otras 2 va a ser para decorar. Ahora, lo más fácil del mundo es simplemente añadir el resto de ingredientes. Ahí tenemos la mantequilla, la harina, la levadura, la leche, el azúcar y los 3 huevos. Ya veis, ninguna complicación. Y ahora todo esto lo trituramos bien con la batidora. Ya tenemos todo bien triturado y aquí, como veis, hemos pelado las 2 manzanas que nos habíamos reservado y estamos cortando estos pequeños gajos que van a ser con los que vamos a decorar la tarta. En cuanto cortemos la manzana, vamos a echar la mezcla en el molde, que lo tenemos untado con mantequilla y harina, y decoraremos con los gajos antes de meter al horno. Aquí, como veis, ya hemos puesto la mezcla en el molde y ya estamos decorando con los gajos que habíamos cortado. Vamos a ir colocando así todo alrededor hasta tapar toda la superficie de la tarta, y en cuanto la tengamos cubierta nos vamos al horno. El horno a 180 grados, de 45 a 50 minutos, una cosa así. Terminamos y al horno que nos vamos. Y aquí tenemos nuestra tarta de manzana. Ya veis qué pinta tan fabulosa tiene. Y ahora el último paso es añadir la mermelada por encima. Esta en concreto es mermelada de albaricoque. Yo creo que es la que mejor le va. Si no encontráis de albaricoque, pues se le puede añadir de melocotón, que es la más parecida. Pero, como digo, la mermelada de albaricoque para mí es la que más le va. Y ahora ya veis, la extendemos por encima, que cubra la mermelada toda la tarta, y ya se puede llevar a la mesa. Bueno, cuando se enfríe un poco más, cuando se enfríe del todo. Ya veis. Espero que os haya gustado, y si no sois suscriptores, os animo a que os suscribáis a nuestro canal, porque veréis recetas tan ricas y tan fáciles como esta que subimos todas las semanas. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.